Hola amigo, qué bueno que están aquí de nuevo en Hoka's Kitchen. Hoy vamos a hacer una deliciosa y fácil crema de champiñones. Bueno, es una crema que combina con todo. Si se está preguntando a veces cómo acompañar salchichas, carnes, pescados, arroz, con esa crema, uf, va a salir de paso, le va a encantar. Vamos a comenzar. Muy bien, nuestros ingredientes para esa crema de champiñones es 225 gramos de champiñones cortadito en trozos, 75 gramos de cebolla, medio pimiento morrón o 50 gramos, 50 gramos de crema, una ramita de apio, media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta, una taza y un cuarto taza de leche, 100 gramos de tocino ahumado y por último perejil, una ramita. Muy bien, en nuestra sartén recalentado puse solamente media cucharadita de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el tocino tiene su grasita también. Como está ahumado, le va a dar un sabor. Solo dejamos unos segundos. Okay, vamos a echar nuestros champiñones. La misma grasa del tocino que se incorpora con el champiñón va a hacer que se dore y va agarrando el saborcito. Vamos a dejar que se cosa un poco y agregamos luego ya todos los ingredientes extra, solo excluyendo la leche y la crema que va a ser hasta el final. Muy bien, nuestros champiñones y el tocino ya tienen 2 minutitos de cocción. Ahora vamos a agregar, para que terminen de ablandarse, la cebolla, pimiento morrón o ají, perejil, apio y ajo, y la sal y la pimienta. Vamos. Listo. Vamos a dejar cocer otra vez 1 minuto más. Muy bien, ya se cocieron los vegetales y ya nuestros ingredientes están ya blandos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es apagar y ponerlos en la batidora. Ya yo había precalentado la leche. Esta es la parte que más me gusta porque vamos a hacer nuestra salsa. Nuestra crema. Muy bien, ya que tenemos nuestra licuadora lista con los ingredientes que sofreímos, vamos a ponerle la crema y por último la leche. Como les había comentado, ya yo había precalentado la leche. Vamos a licuar nuestros ingredientes. Unos 45 segundos. Muy bien, batimos 45 segundos. Ahora vamos a recalentar otra vez nuestra salsa o crema. A espesarla un poquito más. Yo le daría 1 minutito. Para que agarre el espesor deseado. Ya luego del minuto les voy a enseñar cómo la sirvo. Muy bien, ya alcanzó el espesor deseado mi crema. Mira. Vamos a servir. Muy bien amigos, aquí tenemos ya lista nuestra crema de champiñones. Les va a encantar. Ya luego me dicen cómo les quedó la de ustedes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Para recordarles, la receta siempre va a estar en la descripción del video abajo. Y en YouTube, también recuérdense suscribirse e invitar a otros. Nos vemos en el próximo programa de Hoka's Kitchen.